adicción a los cigarrillos electrónicos. Recientemente ha habido una alza y un aumento en el uso de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos. Esto ha acaparado todas las noticias. Cuando yo comencé a dar charlas sobre los cigarrillos electrónicos, pues lo que había era como 16 personas que habían muerto por esta condición. Y ahí se creó como una alerta a nivel nacional de la importancia que era educar y llevar la información a los estudiantes, específicamente de las escuelas públicas y de los colegios, para que entonces evitemos muertes adicionales por esto en Puerto Rico, ¿ok? Esto es algo que nos preocupa a todos, ¿ok? Los pacientes llegan a las salas de emergencia, llegan a las intensivos con dificultad respiratoria, llegan que no pueden respirar, que necesitan asistencia de tecnología, de máquinas que respiren por ellos, entran en un estado de coma. Eso fue hace como un par de meses atrás cuando empezaron a diagnosticarse estos casos. Desde que vimos esto, los casos han ido aumentando. 21 casos en distintos estados en Estados Unidos han sido reportados, personas que han fallecido por el uso de los cigarrillos electrónicos. Estos 22 pacientes en ese momento se habían hospitalizado por el uso de estos cigarrillos electrónicos, y estas personas, ¿verdad?, no se ven muy bien, están al borde, ¿verdad?, de la muerte. 26 personas, hace 2 semanas yo verifiqué otra vez la estadística y habían más muertes relacionadas al uso. Esto fue un paciente de 26 años, masculino, que se reportó que estaba utilizando cigarrillos electrónicos, no podía respirar, llegaba a la sala de emergencia, lo entuban, no estaba ni respondiendo a las terapias, los medicamentos usuales, y cuando preguntaron era por el uso de cigarrillos electrónicos, específicamente de estos de uso casero, de los que uno puede comprar hasta en la calle. Hace una semana era 35, ¿ok?, muertes relacionadas a esto. Y esta mañana 37, o sea que esto va en aumento. Cada día hay más muertes relacionadas al uso. Cuando miramos por dónde es que viene esto, cada estado tiene, ¿verdad?, al menos 1 o 2 casos que se han reportado para un total de 37. Puerto Rico no está en esa lista y no queremos que esté. Por eso es que estamos llevando charlas educativas a la escuela, a los colegios, en la población, entre la misma comunidad médica, para que entonces evitemos este tipo de muerte asociada al humo y al vapor de cigarrillos electrónicos. Desde que esto se ha estado hablando, 1.888 personas han ido a las emergencias o a sus médicos o al hospital con algún problema relacionado al cigarrillo electrónico. Así que esto es bien importante. Y lo interesante es que esto no está matando a los viejos, está matando a las personas de su edad y a los adultos jóvenes. Todas las muertes relacionadas fueron personas menores de 35 años, o sea que específicamente masculinos. Recientemente, esta mañana, venía de camino hacia la conferencia y en la radio estaban notificando el primer caso de enfermedad por un cigarrillo electrónico en Puerto Rico. No es una muerte asociada, pero sí un caso relacionado al cigarrillo electrónico, una femina de 19 años, ¿okay? Así que ustedes están en una edad que tienen, ¿verdad?, la capacidad para decidir y tomar decisiones, y ya Choco les explicó ahí, ¿verdad?, todo relacionado a eso, pero ustedes tienen la capacidad de decidir cuándo es sí, cuándo es no, y esto es un tema bastante serio. Como les expliqué, esto es 37 muertes hasta el momento y no queremos que sigan ocurriendo. Así que vamos a empezar a llevar información. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ustedes que están aquí, ¿verdad?, van a utilizar su voz para llevarla a sus comunidades, a sus amigos de la escuela, a esas personas que cuando me levantaron la mano, que conocen a alguien, llevarle la información de que esto no es seguro y que debemos tomar acción, ¿okay? Desde hace un año atrás esto se lleva hablando, esto no es nuevo, ¿okay? Hemos visto este aumento en términos de uso de cigarrillos electrónicos, específicamente en la edad pediátrica, ¿verdad?, entre los adolescentes, los menores de 21 años. Cuando le preguntaron en las escuelas en Estados Unidos quién había utilizado los cigarrillos electrónicos en el pasado mes, 20% de las personas habían dicho que sí. O sea que Hay muchas personas utilizando esto. Y pues uno, estos cigarrillos electrónicos los hacen como bastante atractivos, a colores, sabores, y eso lo pone como a las personas a sentir como que quieren utilizarlo y les llama la atención. Así que ustedes tienen que estar bien pendientes. Desde un año para acá, el 78% aumento en las ventas de este tipo de consumo, mientras que los cigarrillos tradicionales, los que usan las personas mayores, ha disminuido la venta. ¿Qué pasó con el uso, ¿verdad? del vaping o de los cigarrillos electrónicos? Aumentó. Así que eso nos alertó a todos en la comunidad y por eso entonces estamos activos. Esto ha acaparado las planas de los periódicos más importantes en Estados Unidos y de las revistas de medicina, del CDC investigando, el Washington Post. Así que ustedes me imagino que cuando están leyendo su Facebook, su Instagram, les sale, ¿verdad?, información de esto. Y es por eso mismo, porque queremos llevarles información. En Puerto Rico se están tomando medidas a través del gobierno para crear política pública y controlar la venta de estos cigarrillos electrónicos, pero esto es un esfuerzo de todos, así que no solamente es del gobierno. ¿Cuántos de ustedes han ido a, ¿verdad?, a las farmacias o a las gasolineras y han visto algo así? ¿Verdad que está bastante accesible? Así que tenemos que evitar utilizar este tipo de cigarrillos electrónicos por los riesgos asociados. En eBay, una persona me dijo que lo consiguió en eBay, o sea que cuando uno busca vaping, ¿verdad?, o vapeo en términos de búsqueda, 90.574 búsquedas y hay de distintos precios. O sea que es algo bastante accesible, pero no deja de ser difícil para el consumo. Aquí hay distintos tipos. Hay muchos, y ustedes pueden ver que pues no todo el mundo tiene el mismo. Aquí los maestros en las escuelas tienen que estar pendientes, y los papás en las casas, ¿verdad? Porque hay unos que parecían cigarrillos tradicionales, hay otros que tienen distintos colores, hay hasta pipas electrónicas. Así que, pero eso, todos tienen la misma tecnología y pues afectan de igual manera. Hay hasta jucas electrónicas, cigarrillos, todos utilizan ciertos componentes químicos que les voy a hablar ya mismito. Cuando uno habla y ve cómo es el contenido de esto para entender bien, estos cigarrillos electrónicos tienen, aparte de su microprocesador, su tecnología, tienen baterías que hay que cargar, recargable, ¿verdad? A veces se cargan hasta como si fuera un USB, uno lo conecta a la computadora y todo. Y esto, pues cuando uno entiende cómo es que funciona, entonces es que entiende que esas baterías pueden explotar. Estos son quemaduras relacionadas al cigarrillo electrónico. Personas que estaban fumando, y como ustedes han leído, los celulares también pueden explotar, ¿verdad? Todo tiene baterías, son tecnologías, todas las tecnologías pueden fallar. Y estas tecnologías a veces son reguladas, otras veces no. Y lo que hacen es que te venden un producto que te puede causar daño. Aparte de que no solamente, ¿verdad?, puede ser quemaduras en la cara, cuando usted guarda eso en su bolsillo, también puede explotar tanto en su bolsillo, tanto en su mano, y esto sería unas quemaduras asociadas. Son quemaduras de severidad, ¿ok?, de segundo y tercer grado. Así que esto, aparte del daño que le puede hacer a su pulmón, a su piel, también puede causarle problemas. O sea que estos cigarrillos electrónicos utilizan unos jugos, ¿verdad? Son unos contenidos que se le añaden para darle un poco de sabor o hacerlo un poco más atractivo, pero también tienen químicos. Esos químicos incluyen desde la nicotina a otros ácidos, productos para darle sabor o saborizantes, y esos productos pueden entrar al pulmón, o entran al pulmón, mejor dicho, y afectan la capacidad de ustedes que tienen para respirar, ¿ok? La mayoría de las personas que le hicieron preguntas en Estados Unidos, entre ustedes jóvenes, no sabían que eso tenía nicotina. Pensaban que era pues un vaporcito, pero ese vaporcito tiene químicos más allá de la nicotina. Así que eso es lo que queremos evitar, ¿ok? Ellos lo hacen bien atractivo, con sabores así tropicales, de bebida, Coca-Cola, café, menta. Así que pues la idea es eso, que no queremos utilizar esto porque esos saborizantes también pueden alterar nuestro sistema respiratorio. Cuando los papás dejaban esas botellitas en la casa y tenían hijos pequeños o hermanitos, podían tomar esas botellitas y pensar que son algún tipo de dulce y tomárselo. Y se reportaron 8.269 ingestas de este tipo de líquido que contiene químicos, no solamente inhalados, sino también que la persona se los tragó, ¿verdad? Que se los ingirió. Y eso en niños menores de 6 años. Así que tenerlo ahí usted, ¿verdad? Ustedes si tienen hermanos en la casa, pues los niños también son bastante curiosos y pueden, como lo hacen bastante atractivo, pues puede que le afecte también a sus familiares, ¿okay? Cuando se les preguntó si ellos pensaban que tenían nicotina o no, el 63% dijo que ellos pensaban que ese producto no tenía nicotina, que era un vaporcito y que no le iba a hacer daño. Así que eso es correctamente erróneo. Estos productos tienen nicotina y afectan el pulmón. Esa nicotina entra a su cerebro y alteran los procesos de pensamiento, especialmente adolescentes que están en desarrollo y que deberían estar en un proceso de aprendizaje. Así que no lo deja pensar bien, se siente confundido usted. Y ellos fueron bien inteligentes, le pusieron a la molécula, ¿verdad? A los que están estudiando y les gusta la química, le pusieron a la molécula de la nicotina una esquinita, otro grupito aquí, que lo que hace es que le evita sentir a usted que sienta la irritación en la garganta que da la nicotina cuando usted está consumiéndolo. Así que, como no siente eso, sigue y sigue y sigue utilizándolo porque piensa que no tiene ningún sabor o no siente ninguna diferencia. Así que los niveles tóxicos aumentan y usted se puede envenenar de nicotina por estar utilizando este tipo de productos. Estos líquidos tienen estos químicos y lo que hacen es que dan la enfermedad del pulmón de popcorn, que es que ¿verdad? El pulmón está hecho de unos sacos bien pequeñitos y esos sacos bien pequeñitos son los que ayudan a respirar. Cuando ese saco se pone más grande, del tamaño como de un popcorn, pues ya no puede funcionar de la misma manera. Y eso entonces lo que hace es el diacetil. El diacetil es un componente que está en estos saborizantes, en esos líquidos que se le añaden a estos cigarrillos electrónicos. Así que es bien importante que no lo utilicemos porque puede dañarte tu pulmón. Se ha visto en estudios que han hecho recientemente, así que te pone el pulmón como si fuera un queso suizo. No puedes respirar adecuadamente por esta razón, porque el pulmón se va llenando de esos espacios que no son apropiados y es por los químicos que están dentro de esos saborizantes. También pues afecta el pulmón en distintas maneras y puede darte enfermedades más serias, como es la bronquiolitis obliterante, que ya es un bronquio, un área del pulmón que ya no puedes respirar nada más. Y tu función pulmonar baja, tu capacidad de hacer ejercicio, como lo hicieron ahorita, disminuye significativamente. Y estos pacientes, cuando a largo plazo hacen uso de estos productos, pueden eventualmente necesitar un trasplante de pulmón si es necesario, porque su capacidad pulmonar sigue bajando. Así que todas esas son cosas que se pueden evitar. Aparte de eso, de esos líquidos y esos saborizantes, las personas son bien curiosas y bien innovadoras y empiezan a cambiar de los líquidos por aceites. Aceites de distintas cosas, incluyendo marihuana sintética, otras drogas que no deberíamos utilizar ni siquiera, ¿verdad? Como tal. Así que estas drogas las ponen en estos dispositivos y las inhalan. Recuerden que las drogas, aparte de hacer daño, si entran directamente al pulmón, es como... ¿Cuántos aquí tienen maquinoterapia en la casa? Muchos de ustedes, ¿verdad? Esto es como si fuera un nebulizador bien pequeñito. Es como cuando usted pone el líquido, lo hace vapor y es lo que usted respira. Y ese vapor, con todos esos químicos, entran dentro del pulmón. Así que ese es el daño que uno puede ver a largo plazo. Miren cómo se ve una placa normal, que es, ¿verdad? Aquí... Estos son los pulmones, este es el corazón en el medio y este es el otro pulmón. El pulmón tiene que ser como el aire, ¿verdad? Negrito. Si el pulmón se pone blanco, así como está en este otro extremo, pues esos son los daños que uno puede ver por el uso de cigarrillos electrónicos, ¿verdad? Da unas pulmonías, ¿verdad? Y esas pulmonías pues son difíciles de tratar porque son súbitas. lleva al paciente directamente a la sala de emergencia, al intensivo, sin poder respirar, y necesita un tubo, hay que poner un medicamento para poder ayudarle a respirar por él, ¿okay? Aparte de que también esa nicotina cuando entra el cerebro hace daño y no le permite a usted pensar adecuadamente, ¿okay? Esto es un pulmón saludable, es un pulmón que se ve rosadito cuando uno saca el pulmón, ¿verdad? En pacientes que han fallecido, que nunca fumaron en su vida, pues es un pulmón que se ve así de saludable. Un paciente que utiliza nicotina en exceso y a lo largo de su vida, pues así es como se ve un pulmón que ha tenido todo ese daño a largo tiempo, ¿okay? Así que, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que los cigarrillos electrónicos no son seguros, que estos están asociados a daño del pulmón, a quemaduras, que se pueden... se pueden dañar tu cerebro, pueden dañar tus pulmones y aumentan el riesgo de muerte súbita, ¿ok? Así que, ¿cuántos quieren tener unos pulmones saludables? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos van a llevar la información que aprendieron hoy a otras personas para que entonces podamos evitar muertes asociadas aquí en Puerto Rico? Muy bien. Pues entonces eso es lo que yo quiero hacer con ustedes. Ustedes de aquí van a salir hacia sus casas, van a ir a sus escuelas y van a... Si cada uno de ustedes lleva el mensaje a otra persona, esa otra persona puede ser que les salvemos la vida. Así que no les tomo más tiempo, agradezco su tiempo que estuvieron aquí con nosotros y si tienen alguna pregunta, es el momento. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? Así. ¿La hiciste una vez solamente? ¿Te afectaría en verdad o no? Pues no se sabe la cantidad de veces que uno tiene que fumar o no. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué químicos hay ahí dentro. Si hay un químico que es el que te va a afectar a ti o no. Así que las recomendaciones a nunca usarlo. Por acá. ¿Se sabe cuál es la razón por la cual hicieron cigarrillos electrónicos? ¿Y cuál fue la razón por la cual hicieron los cigarrillos electrónicos? Pues mira, la razón principal fue para hacer eventualmente una transición a los pacientes que usaban cigarrillos tradicionales, para entonces dejar el consumo de los cigarrillos tradicionales y eventualmente pues ayudarlos a dejar los cigarrillos. Pero los estudios han dicho que es todo lo contrario, que personas que empiezan a utilizar los cigarrillos electrónicos están a mayor riesgo de eventualmente hacer la transición a cigarrillos tradicionales y aumenta el riesgo a utilizar drogas lícitas. O sea que la idea inicialmente fue buena, pero aparentemente en la práctica no ha sido la mejor. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Sí. Pues mira, todavía no hay un estudio que diga que a largo plazo que va a pasar, pero al momento por la cantidad de muertes que ha habido asociada, el uso de cigarrillos electrónicos no debería ser una opción. Tenemos distintas alternativas para dolor, para otros, ¿verdad? Para problemas respiratorios, específicamente para cáncer, así que por el momento, hasta que esto se esclarezca, deberíamos no utilizar cigarrillos electrónicos. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, pues agradezco entonces el tiempo y gracias por las preguntas de la audiencia.